Lo que es el PCB, para que la gente conozca lo que es este proyecto. Sí, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. En el día de ayer nosotros ya hemos hecho un reiterado pedido. Hace 2 años, cuando nosotros asumimos, hemos planteado el tema de la erradicación del PCB, donde la ley del régimen general de suministro ya en su momento había planteado que todos los transformadores a base de PCB, que es el uranio, que es el aceite con que se refrigeran estos transformadores, había que erradicarlos de todo el país. Nosotros hemos hecho un pedido de informe hace 2 años, como te reitero, y no hemos tenido respuesta. Y ahora, este gobierno es el dueño de la empresa provincial de energía que tiene Catamarca, como SAPEN, nosotros queremos saber qué está pasando y si los 19 transformadores que en su momento se hizo el relevamiento todavía se están en nuestro departamento o qué se hizo con ellos. Porque yo he trabajado muchos años en una empresa provincial que es en Córdoba y se habían hecho ya la erradicación de todos los transformadores, estamos hablando hace 18 años. O sea que nosotros hoy estamos pidiéndole a la empresa y al ENRE donde se nos explique qué ha pasado o qué está pasando o si todavía existe, no tan solo en Andacalá, sino en otras partes de la provincia, estos transformadores con PCB. Sí, bueno, concejal, usted también como presidente de una cooperativa, ¿cómo se encuentra la situación laboral, la situación también de la producción en Andacalá? Bueno, yo hace rato me decía en el reportaje donde yo les planteaba que nosotros estamos con 100 empleados trabajando dentro de la cooperativa El Fuerte, en 2 turnos, y se nos genera un hecho inaudito, histórico. No quieren ponerse en blanco ninguno de los trabajadores. Es un tema muy complicado. Ahí da cuenta de que ellos pierden la asignación familiar. Pero yo creo que esto va a ser con un poco de docencia y con un poco de paciencia, les vamos a ir haciendo entender que ellos van a recuperar la dignidad por intermedio del trabajo, donde van a llevar el sustento a sus hijos. Pero bueno, desde acá por allí no se entienden, nos mandan inspecciones laborales, esto se complica porque lamentablemente o nos obligan a que nosotros no tengamos gente y se cierren las puertas, o lo hacemos en conjunto con el gobierno, un trabajo, si se quiere, digamos, salomónico, o si se quiere, evangelizador, con respecto al tema de que hay que trabajar para ganarse el pan, como dice la Biblia. Pero bueno, lamentablemente, hasta acá no hemos tenido respuesta. Pero de todos modos, yo creo que hay que hacer un llamado a la atención de esta provincia. Aparte de que tienen, cuando pierden la asignación universal, pero ingresa el salario. Claro, pero la gente no lo toma por ese lado. O sea, nosotros lo entendemos, pero esto es una tarea como también hay que entender. El 90% del catamarqueño vive del Estado público. Entonces no ha aprendido a vivir en una provincia productiva o productora. Entonces nosotros estamos tratando desde Andacalá sustentable, productivo, y nosotros tenemos la posibilidad de vivir inclusive sin ser empleado público. Pero bueno, no se va a sacar una prédica hace 30 años hasta la fecha, y más con las asignaciones familiares, con los bolsones, con las becas, con los planes de trabajar, va a ser medio complicado. Entonces nosotros vamos a plantearle próximamente a la gobernadora de decirle que nos tengan paciencia, que hay que hacer una tarea en conjunto y que no es que nosotros no queramos poner los empleados en blanco, los empleados no quieren estar. Entonces, es un llamado a la reflexión a este gobierno, que empiece a entender que nosotros, que somos parte del mismo, necesitamos un tiempo para hacerle entender a la gente y decir que vamos a trabajar en conjunto. Y también quiero decir que todo lo que se está haciendo dentro del Consejo Deliberante le pasamos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que ellos también desde allí hagan los pedidos que nosotros hacemos desde Andacalá, como por ejemplo el tema del gas. Nosotros hemos pedido cupo desde Andacalá, hemos hecho un proyecto donde nosotros decimos que le falta el cupo, no tan solo a Andacalá, sino a la provincia de Catamarca, para que esto sea llevado adelante y desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados le hagan un pedido de informe al gobierno. ¿Qué está pasando? Que realmente Dios atiende en todas partes, pero no en el interior. Entonces, estas cosas deben entender, y esto no es porque nosotros estemos. Yo soy concejal del Frente para la Vida.
contradictorio. Pero en definitiva lo que nosotros queremos hacer es que esto funcione como corresponde, y lo que no corresponda lo vamos haciendo el Estado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.